Hola chicos y chicas, soy Nieves Marqués de pasosparacrearempresa.com y otras plataformas, y hoy me gustaría hablaros de Taget. Taget, ¿qué es Taget? Bueno, es una plataforma, es una aplicación que está en la nube, y con ella vais a tener 5 herramientas en una, todas relacionadas con marketing. Vais a poder hacer llamadas automáticas, vais a poder enviar mensajes de voz, vais a poder interactuar de una forma que yo no he visto nunca en ningún sitio web. Me imagino que habéis visto algunas veces cuando entráis a una página web, veis en la parte derecha, en la parte de abajo, pues como un icono con el que podéis chatear con el propietario de la web. Bueno, pues en este caso, en el caso de Taget, lo que ocurre es que podéis chatear, pero video chatear. En el momento que una persona entra a un sitio web que está usando Taget, automáticamente se abre una pequeña pantallita en la que aparece un mensaje, pues, del propietario de la web. Un mensaje en vídeo. Con lo cual, se puede vídeo chatear. También la persona puede enviar un mensaje en vídeo para, pues, preguntar alguna duda o para lo que sea. Con lo cual, con Taget incluso se pueden cerrar ventas en ese mismo momento. Por supuesto, se pueden capturar suscriptores con Taget, y casi es mejor que os enseñe una demo del desarrollador para que veáis las prestaciones que tiene Taget. Os vuelvo a decir que es una aplicación que está en la nube y espero que veáis las cosas súper novedosas que podéis hacer con Taget. Ya os digo que esto no lo he visto nunca, y si sois de las primeras personas que instaláis Taget en vuestros sitios web, vais a ver cómo os va a aumentar las conversiones de vuestros productos o de vuestros servicios. Sin más, os enseño una demo del desarrollador que os voy a traducir y os voy a explicar cómo funciona Taget y las cosas que podéis hacer con Taget. Adelante. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo funciona esta plataforma llamada Taget. Vamos a poder capturar suscriptores, engancharlos, interaccionar con ellos y obtener beneficios, porque vamos a poder convertir nuestras ventas. También vamos a poder hacer llamadas de teléfono, podemos enviar mensajes de texto, podemos enviar mensajes de WhatsApp, podemos enviar también emails y podemos crear video stories. Aquí lo que tenemos es que podemos automatizar todo nuestro negocio, y esto sirve para prácticamente cualquier tipo de negocio, y todo lo podemos manejar desde una plataforma central. Podemos llegar hasta ganar $2,000 por cliente si queremos. Esta es la plataforma de Taget. Podemos hacer muchísimas cosas, como veis aquí. Podemos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es crear un widget para nuestra página web, para nuestro sitio web. Aquí lo que podemos es capturar el email de nuestro visitante, también su número de teléfono, ¿vale? Aquí podemos poner número de teléfono para que vamos a utilizar para poder enviar mensajes a nuestros visitantes, a nuestros clientes, etcétera. Podemos instalar nuestro número de teléfono, o también dentro de Taget
nos van a proporcionar un número de teléfono que vamos a poder utilizar. Esto es algo pues muy muy cómodo. Aquí lo que vamos a hacer es poner un número de teléfono, nuestro número de teléfono de nuestra empresa. Aquí vamos a ponerle el nombre, el título de nuestro widget. Vamos a elegir un tipo de letra. Vamos a poner el subtítulo también como Customer Support. Vamos a cambiar el color. Y aquí vamos a decir lo que queremos. Pues vamos a recolectar número de teléfono, email y WhatsApp. Vamos a poder enviar mensajes a nuestros visitantes tanto por SMS, por email y por WhatsApp. ¿Vale? Lo que vamos a hacer a continuación es darle al botón Create Widget Now. Si solamente queremos que nos envíen SMS, pues dejaremos solamente widget y pondremos SMS. Esto lo que vamos a hacer es copiar ahora un código. Aquí tenemos el widget que hemos creado. Lo podemos editar si queremos. Podemos copiar aquí el código. Podemos asignarle una historia también, que luego ya os enseñaré cómo se crean las historias. Lo podemos eliminar si queremos. Y aquí con ese símbolo podemos copiar este código, que si vamos a nuestro sitio, por ejemplo, de WordPress, lo pegaremos justamente antes de cerrar el body y automáticamente ya tenemos aquí nuestro widget. Nuestro visitante lo que va a poder aquí es enviarnos un mensaje. Aquí vemos el título que hemos puesto ahí, el subtítulo y aquí tenemos un ejemplo. Este no es que acabamos de crear, esto es un ejemplo también que podemos capturar nuestros suscriptores mediante ese video chat. Aquí lo que nos dice el desarrollador, pues bueno, que ya no se utiliza tanto lo que aparece arriba, pues de utilizar WhatsApp, Skype, Messenger, que se tarda bastante en configurarlo todo. Sin embargo, lo que tenemos abajo, que es el widget creado por Target, pues es lo que está funcionando ahora mismo. La persona, pues dándole a ese botón, nos va a poder enviar un mensaje, va a poder hablar con nosotros, va a poder mandarnos un email. Y el tema de las llamadas SMS, pues sin coste adicional para el visitante. Todo va a cargo de nosotros como dueños de nuestro sitio web. La persona, pues introduce ahí su número de teléfono, ¿vale? Y aquí está sonando y aquí tenemos pues cómo se ve desde el otro lado. Aquí tenemos una llamada entrante que contestaremos si en ese momento estamos disponibles, y si no, pues le puede sonar un contestador automático, como un mensaje, ¿vale? Esto es lo que nuestro visitante puede hacer sin ningún coste adicional para él. También lo que puede hacer y enviarnos un mensaje. Le daría a send y nos enviaría un mensaje que nos llegaría, pues un mensaje, un SMS, que nos llegaría a nuestro teléfono móvil que hemos configurado en el widget. Nos llegaría el mensaje, con lo cual podríamos contestarle y entablar una conversación con nuestro visitante. Y podríamos cerrar ventas directamente desde nuestro sitio web. Aquí pues tenemos todas las analíticas. Aquí si le pinchamos vamos a poder ver todas las llamadas entrantes que tenemos, ¿vale? Todas las que hemos recibido. Esta es la última que hemos recibido. Aquí aparece si se ha contestado, si no se ha contestado. Aquí podemos enviarle un SMS, podemos devolver la llamada, podríamos marcar y devolver la llamada, o podríamos enviarle un mensaje de voz. Esto es interesantísimo, ¿vale? Y aquí pues podríamos
modificar los datos de la persona. Esto, volvemos a las analíticas. Aquí podríamos ver los SMS entrantes también. Aquí podríamos ver los mensajes. ¿Veis? Por ejemplo, this is a SMS text for target. Demo video. Pues este sería el mensaje que el SMS último que hemos recibido. Tendríamos toda la lista de todos los SMS que hemos recibido, pues para poder contestarlos, para poder llamar, hacer una llamada telefónica, enviar un mensaje de voz, etc. Ahora, si volvemos al dashboard principal, vamos a ver qué más podemos hacer con Target, porque con Target podemos hacer muchísimas más cosas. Aquí ahora estamos aquí y si le damos a Create Lead Magnet or Video Story Lead Form, pues aquí lo que vamos a hacer es ponerle, vamos a poner el nombre del formulario de captura. Aquí, por ejemplo, ponemos esto, ponemos el dominio donde va Target y elegimos. ¿Qué hemos elegido? Pues un formulario. Aquí lo podemos personalizar. Customize this template. Le damos a título. O sea, aquí ponemos el título que queramos, el subtítulo que queramos. Aquí es, por ejemplo, pues ponemos un descuento del 50% en nuestros productos para que la gente se suscriba, ¿vale? Podemos modificar el color del widget, qué datos queremos recolectar, ponemos, qué vamos a poner en el botón de llamada a la acción y luego, pues, gracias cuando la persona se suscriba. Ya aquí lo personalizamos, ciertas cosas, pues que se muestre siempre, etcétera, etcétera, una serie de pasos que podemos personalizar. Y aquí le damos a guardar y publicar. Aquí le daremos a on, continuaremos y ya tendremos nuestro widget en nuestro sitio web, ¿vale? Y podremos hacer pues un montón de cosas con este widget, como veis ahí en el recuadro rojo. Aquí pincharemos si queremos crear un nuevo formulario. Aquí, si queremos enviar este formulario a alguna persona. Vale, aquí vamos a poner si lo queremos enviar por SMS, por ejemplo. Aquí ponemos nuestro número de teléfono. El número de teléfono de la persona que lo va a recibir, ¿vale? Y ponemos pues un mensaje. Vamos a continuar. Esto es para que un visitante pues reciba nuestro mensaje y que pinche en el link y que se pueda registrar. Queremos enviar mediante SMS pues ofertas, en este caso pues de 50% de descuento en nuestros productos, lo queremos enviar a nuestros suscriptores. Pues lo enviaríamos de esta manera mediante SMS. También podemos crear una historia, ¿vale? Aquí pondríamos el título. Pondríamos la localización. Y aquí elegiríamos ¿veis? Aquí podríamos crear esta historia unida al formulario de captura, ¿vale? Hay tutoriales que hablan un poquito más en profundidad de cómo personalizar esta característica de Target. Aquí pues crearíamos esta historia y dentro de esta historia pues aparecería nuestro formulario. Aquí en audiencias podríamos
Aquí en widgets podríamos ver todos los widgets que hemos creado. Les podríamos asignar una historia o asignarles un formulario, etc. Y ahora, si vamos a nuestro sitio web, vamos a ver cómo nuestro formulario está dentro de esta historia y se podría empezar una videollamada con esta, con el visitante podría empezar una videollamada con el dueño del sitio web. A continuación, lo que podemos hacer también dentro de Target es crear una interacción. Lo que podemos crear es interacciones automáticas. También podemos crear mensajes de SMS con links. Vale, si le damos a continuar aquí, lo que vamos a tener es, vamos a poder enviar, ponemos diferentes números de teléfono, vamos a poder enviar mensajes a varias personas. Esto es algo muy muy interesante porque podemos enviar en forma de broadcast SMS a nuestros suscriptores que nos han dejado sus números de teléfono. Si le damos al signo más y le damos ahí a create phone call, le podemos dar a create link now, echamos en el link y aquí lo que vamos a hacer es poder crear llamadas. Aquí lo que vamos a poder hacer, si pinchamos en este link, lo que vamos a poder hacer es enviar emails en forma de broadcast. Ponemos los emails separados por coma y podremos enviar emails. Aquí incluso podemos enviar mensajes de voz. Este teléfono y enviamos nuestro mensaje de voz. ¿Vale? Podemos enviar nuestro mensaje de texto o de audio también. Como podéis ver, con Target podemos hacer infinidad de cosas. Podemos enganchar a nuestra audiencia, podemos cerrar ventas dentro de Target, podemos sobre todo enviar mensajes que van a llegar a la persona, ¿vale? Podemos enviar en forma de broadcast, SMS, emails, mensajes de voz, ¿vale? Como veis aquí también podéis enviar emails. Y aquí mensajes de voz. Como podéis ver ahí. Desde luego, Target es una de las plataformas más completas hasta el momento para poder comunicarnos con nuestros visitantes y con nuestros suscriptores.